yo me llamo Flor Sandoval Hernández y soy la presidenta del campamento. ¿Hace cuánto tiempo que es presidenta usted, señora Flor? Un año. ¿Un año? ¿Y qué tal? Súper bien, lo ha ido súper bien. ¿Y lo siguen ayudando, veo atrás, sí, los padres jesuitas, Infocap? Sí, Infocap y un taller para chicos. ¿Y qué talleres dan aquí? Viene taller para mueblería, carpintería. ¿Y los vecinos, oiga, y los vecinos la toman, la aprovechan? No, sí, la aprovechan. ¿Cuánta gente está participando en los talleres acá en el campamento? Hay como 12 familias que están participando y están estudiando. ¿12? Sí. Buen número, ¿eh? Sí. Oiga, y el tema del agua, ¿cómo lo hacen aquí con el tema del agua? El agua lo traen de la municipalidad el día jueves, puro día jueves. ¿Está diciendo que aquí hay agua una vez a la semana? Una vez a la semana. ¿Y el resto? Ahí tenemos que darlo vuelta a esa semana. ¿Y la tienen que hacer aguantar el agua? Tenemos que hacerla aguantar y tenemos un grifo acá cerca para que no se... Oye, entonces, a ver, me está diciendo que estamos en el año 2008, y tenemos ciudadanos chilenos que no tienen agua. Que no tienen agua, no lo sé. Sí, me encantaría que vinieran a ayudar, sobre todo para los niños, porque hay muchos niños acá. ¿Cuántos niños aprox hay acá? Nosotros tenemos de 0 a 12 años 172 niños. ¿Adultos mayores cuánto hay? Adultos mayores hay como sus 80.